Profesionalizar el sector y difundir el patrimonio valenciano son los objetivos del Diploma de Experto en Fallas y Creatividad, creado por la Universitat Politécnica de València y la Universitat de València, en colaboración con el Gremio Artesano de Artistas Falleros. Entra dentro de la misión de la universidad atender a los ámbitos de formación que tienen que ver con este aspecto tan, tan importante de la cultura, ¿no? Que trasciende lo artístico, que trasciende cualquier frente de análisis. Las humanidades están muy presentes, como no puede ser de otra manera, en lo que es la tradición de esta fiesta. Tener atención, tener interés, tener vocación de reflexión sobre lo que es la cultura popular, que finalmente es de la que venimos prácticamente todos y todas, me parece que es una cuestión fundamental. Se trata de un diploma interuniversitario de 30 créditos al que pueden acceder los alumnos que hayan cursado el título de experto universitario en diseño de monumento efímero y tematizaciones de la UPV y el de experto universitario en falles y creatividad de la Universitat de València. Dos universitats públiques que unixen els seus esforços, que tenen la seva tradició en la investigació i en el treball respecte a les falles, des d'escultura, des de dibuix, des de moltes especialitats, des de Belles Arts fonamentalment, i en el cas de la Universitat de València, sobretot des de les humanitats, sociologia i antropologia, sumar els dos perfils i crear un perfil, un diploma, que són 30 crèdits, per elevar, diguem-ne, l'aposta. Cada título abordará el objeto de estudio desde una perspectiva distinta. El expedido por la Universidad de Valencia se centra en la formación humanística, teórica y socioantropológica de las fallas, mientras que la propuesta de la UPV se centra en los aspectos más técnicos, artísticos y de materiales de la fiesta popular. Estamos interesados en todos aquellos alumnos que estén interesados en los procesos de investigación y sostenibilidad. Es decir, aquí la enseñanza estará marcada por procesos de investigación formales y, bueno, todo relacionado también con las nuevas tecnologías y, evidentemente, también con investigación en materiales sostenibles, ecológicos. La colaboración con el Gremio de Artistas Falleros permitirá que los estudiantes realicen prácticas en los estudios de los artistas y ambas universidades están trabajando ya en el siguiente paso: ofertar un máster Erasmus Mundus en esta materia que se cursará en tres ciudades europeas.